You've been cruel, haven't you? Don't bother lying. Your spirit says it all. Let me see what you've collected. Poor thing. Hope it doesn't miss this. This beautiful creature is not so different from you or me. Practically the same. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. Another one? Fine, I'll take it. You've got quite the collection of those, huh? One of our smaller friends, but no less important. More? What else do you have squirreled away? You were brave for getting this sample. Thank you. This beautiful creature is not so different from you or me. Practically the same. Another one? Fine, I'll take it. Gods among us, these incredible creatures. How anyone could kill them, wear them. I don't understand it. More? What else do you have squirreled away? Just keep an open mind. And you're back. If only these were in all guns. Note, the impact will kill small creatures, so use your ammunition carefully. If that's everything for now. I don't know enough to tell you about that yet. Take care. Yeah.
Vale. ¿Qué estás hablando? No te escucho. Vale, ahora. ¿Qué pasa? Pues nada, tío, aquí farmeando cual puto cabrón. Es que los primeros 5 niveles van a saber a aburrir. ¡Hijo mío! Coronavirus, coronavirus. Los primeros 5 niveles son un poco coñazo, tío. Porque son con animales normales. A partir del Sí. nivel 5 son full, full legendarios. Vamos. Estoy en el nivel 4 y quiero llevar al nivel 5 para llevarte a esas misiones. Pero si yo no puedo ¡Ah! ir, ¿no? No ¡Oh, tengo esa. hostia! Es verdad, mierda. Claro. Fuck. Hasta que no consiga pasta. Guay, encima oro, ¿sabes? A farmear. Eso, encima ahora, claro. Al farmeo. Pues sí. Porque claro, te voy a decir, bueno, no pasa nada, te ponen caza récord, pero tampoco. Hostia, pero es un punto que le hayan puesto gratis. ¿Eh? Que es un punto Ah, que le hayan vale, puesto sin lo el de... pick. Sí. Es que me parece muy raro. Ah, no, claro, porque encima no está en tu... Oh, wow, es que... Wow, qué follada mental, tío. Es que iba a decir... A mí, por ejemplo, el... Ah, ya no estoy en el clan ese, por cierto. No sé si te lo dije. ¿Por qué? Los manda a tomar por culo. ¿Qué pasó? Nada, que... Que tú... A ver, yo tengo 19 años. Tengo Sí. mi vida. Tengo muchas Sí. cosas. Vale. Pues no me salía de los... Porque tenían dos grupos. ¿Vale? Sí. Un grupo que era el... Donde se notificaba... todo lo que son entrenos y mierdas así. Y otro que era el off-roll. ¿No? Sí. Vale, ¿qué pasa? Que en el off... La gente era muy... Pues hombre, rol militar, ¿sabes, no? Sí. Así que dije, escúchame, que me vuelva a meter aquí y me salgo del puto clan. Y lógicamente no me volvieron a meter. Porque a ellos les... A mí no me interesaba estar. Yo estaba ahí porque me aburría. Ya. Y yo al líder se lo dije, estoy aquí porque me aburro. Cuando tenga algo mejor que hacer, me iré. ¿Qué pasa? Pues con la experiencia que yo tenía, pues era como que le podía vapulear todo lo que yo quería, que el tío era como, sí. El tío tiene familia militar, sabe un montón de tácticas militares, sabe un montón de todo. Sí. A este ni tocarlo, es que os... Es más, le metieron una sanción a quien me levanta la voz. Porque en mitad del grupo hubo uno que se le acabó el plus. Y claro, si puede decir, buah, pero es que eso no es, entra dentro del rol porque no sé qué. Técnicamente sí, ¿no? Porque sin eso
no puedes jugar. Y si no juegas, Ya. es como si estuvieses en unas vacaciones o que te has caído de un puto tanque y te ha pisado la puta cabeza, ¿sabes? O sea, has muerto. Sí. Y de repente, con muy, muy, muy malas maneras, de repente me dice, esto off-roll. El tío es por el que me salí del off-roll. Ya. Y con el, al tío que dijo eso, dijo, buah, es que no estamos, perdón, meternos. Ya. A lo cual yo leí ese mensaje tarde y contesté, a mí ni de coña. Y etiquetando al a quien mandaba.